Creo que pediste una definición a varios de los invitados de Lorenzo Sanz, ¿correcto, Nico? Eso es, a todos los invitados que, bueno, pues que conocieron a don Lorenzo, les hicimos una pregunta. ¿Cómo definirían ustedes a don Lorenzo Sanz? Y estas fueron sus respuestas. Ha sido una persona muy importante en mi vida profesional. Me fichó, me trajo en Real Madrid y desde entonces hasta el año pasado hemos tenido una gran relación. Lo consideraba como parte de mi familia y todo lo que ha pasado pues lo siento mucho, de verdad. Un adjetivo solo sería poco, ¿no? O sea, habría que estar aquí un ratito porque todo lo que hizo mi padre es para estar orgulloso. Un hombre muy, muy normal, que era muy cercano a toda la gente y eso caló en mucha gente, claro. Bueno, para mí es difícil definirlo porque es mucho más que la persona que me trajo al Real Madrid, que ha sido algo especial para mí en mi vida. Ha sido mi suegro, mi amigo y sinceramente una persona cercana, una persona que, bueno, que en él he sentido mucho, lo he sentido como padre. Cuando he perdido a mi padre lo he perdido mucho antes que perderla a él y, como te decía, creo que ha sido mi último padre. Bueno, es difícil definirlo en una palabra. Yo creo que la historia está ahí, es un símbolo del madridismo y espero, además, estoy convencido de que cuando se pueda acudir al estadio y tal, pues más adelante seguramente se le hará algo más, lógicamente. Era alguien que cercano, alguien cariñoso, alguien que todas las generaciones que hemos pasado, estando él de presidente, vicepresidente, igual, ¿eh? Era alguien que todos les tenemos mucho cariño, muchísimo cariño. ¿Cómo define usted a don Lorenzo? Yo, un madridista ejemplar. Alguien que ha marcado un antes y un después en la historia del Madrid. El creador del Madrid moderno, ¿no? Algunas definiciones. Mira, el creador del Madrid moderno, bueno, esa también es una definición bonita. Sí. Pero, bueno... ¿Cómo le definirías tú? Es que era un tipo muy... Yo creo que fue era una persona que se entregaba en cuerpo y alma. Solo tenía dos pasiones, que era su familia y el Madrid. Pero... Y era una persona que vio el futuro antes que todo el mundo, ¿no? Empezó a fichar por la cláusula con Pella. Y bueno, se ganó muchas enemistades, pero bueno, empezó montó un equipo increíble, ¿no? Sin prácticamente dinero, ¿no? Conseguir la séptima Copa Europa. Está claro que, bueno, era otra época, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero era otra época, ¿no? Y yo creo que esa cercanía de la que estamos hablando es muy necesaria y sobre todo en tiempos duros como que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que él tenía, ¿no? Con prensa, con afición. Por eso esto de las peñas, que es un claro ejemplo, ¿no? Él iba a todas las peñas no por obligación, sino porque le encantaba estar con la gente y se paraba a hablar con un ministro y se podía poder hablar con un kiosquero. Le daba exactamente lo mismo quién fuese el estatus de las personas, ¿no? Y eso es lo que a nosotros, a sus hijos, les ha inculcado, ¿no? Nosotros no nos sentimos ni más que nadie, ni menos que nadie tampoco, ¿no? Y la humildad y el respeto siempre tiene que estar. Me gustó mucho ver a tu madre. Casi están a punto de cumplir 50 años juntos. Sí. A una semana. Este año mi madre cumplía 70, hacían 50 años de casados y, bueno, no... Por poco no pudo. Por poco. Pero bueno, sigue estando muy presente. Mi madre, gracias a su... Bueno, han formado una familia de, ya te digo, 5 hijos y ya 17 nietos, ¿no? O sea, mira todo lo que han hecho y lo que todavía tiene que pasar. Pues ahí estaba. Pero lo he dicho, muchísimas gracias por el cariño. Solo faltaría nuestro recuerdo a Lorenzo Sanz. Bueno, vamos con el punterazo ahora.